Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. Qué te pones, ¿va a ver qué te has puesto guapo? No te puedes manchar. Hola, chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en el pueblo. Disfrutando. A partir de ahora nos vais a ver mucho por aquí porque siempre que podemos vamos a venir aquí. Yo voy a tener bastantes días de fiesta. <laughs> aquí le tengo a Elia conmigo y con su bebé. <laughs> y eh, bueno, ahora mismo os quiero enseñar unos bañadores eh, que me ha mandado Shane. Creo que escogí dos bañadores y tres bikinis. Tengo aquí que me han llegado en bolsitas individuales. Mirad qué colorido. Bueno, pues eso, Sein está en campaña de verano con bañadores y bikinis y eh, me han mandado unas cuantas. Para que veáis, he intentado salir de mi zona de confort. He cogido bañadores coloridos, dos bañadores súper coloridos y... Luego sí que sí he cogido alguno más discreto, más de mi estilo. Voy a salir de mi zona de confort. Bueno, eh, ayer, claro, cuando me llegaron, pues los tuve que abrir para ver. Tienen una calidad buenísima. Estoy sorprendida con Shane. Shane eh, cada vez lo hace mejor. Os aseguro, mirad este bañador. No me digáis que no me he salido de mi zona de confort, <laughs> o sea, eh, todo colorido. Mirad, es que me pareció precioso porque, bueno, tiene así colores como claritos y me gusta mucho. Mirad este bañador que hace como una cruz. <laughs> El aya. Mirad qué bonito es. Bueno, pues voy a empezar enseñándoos este bañador. Lo dicho, la calidad es buenísima, o sea, buenísima y precio. Baratísimo, para ser un bañador, súper barato. Es súper bonito, de verdad, ¿eh? O sea, mirad, vamos a ver cómo queda puesto. Es ¿Eh? súper bonito el bañador. Eso me está diciendo el Elaya, parece que es una ropa, parece que es un top. Mirad, esto lo podéis utilizar incluso, pues eso, con unos vaqueritos pantalón corto. Mirad, qué bonito es. El bañador, mirad. Os comento, todas las tallas son la talla S para que, uy, que se me cae un muñeco. Estoy aquí en la habitación de los niños. Eh, lo dicho, eh, para que tengáis como referencia, yo siempre os digo lo que peso y lo que mido. Mido metro sesenta y dos y medio, peso sesenta kilos y los bañadores son talla S, vale, para que lo tengáis en cuenta. Me queda fenomenal, o sea. Ni muy prieto, ni, ni. O sea, fenomenal. Y lo dicho, esto con unos vaqueros. O, o una faldita mini falda. Que tengo un montón de faldas. Buah, luces un montón. Y trae, trae, ¿cómo es? Eh, tiene aquí como este acolchadito que no, ahora no me viene a la cabeza cómo se llaman. Pero bueno, si queréis le podéis quitar. Yo, como tengo poco pecho, me viene fenomenal. varios descuentos con Shane y os pondré el acceso en la cajita de información mirar los códigos de descuento aprovechar aprovechar la ocasión bueno con el siguiente bañador también salgo de mi zona de confort totalmente este igual es el que menos me gusta de todos pero porque eso porque igual tiene como demasiado colorido este también tiene demasiado colorido pero como que me gusta más <laughs> pero este eh... ah y luego los tenéis en más colores, los tenéis en más colores, ¿vale? Esto ya es cuestión de gustos. Y con este bañador, mirad, este bañador pasa igual. Los tenéis en más de 10 colores, más de 10 colores. No sabía ni qué color elegir. Mirad este bañador de aquí, que se puede ajustar en la cintura a vuestro, cada una con su talla, ¿vale? Es así. Lo dicho, lo tenéis con un montón de colores. Había colores como más neutros, más apagado para esta parte, pero dije, venga, Ane, un poquito de alegría. Eh, y nada. Aquí estoy charlando con mi hija, que ha traído al caracol que estaba fuera durmiendo. Eh, está muy bien ya el caracol. <laughs> Deciros que este bañador me queda también como un guante, como un guante, ¿vale? La talla S y de hecho este tengo la sensación de que me recoge más el culo que igual tapa un poquito más, pero bueno, parecido. Eh, me gusta mucho. Estoy viendo... Ah, me queda otro bañador y dos bikinis. Vale. El siguiente bañador... Es negro con algún detalle en color blanco. Es más tipo natación, que no tiene por qué ser, pero es asimétrico. Me gusta mucho el juego asimétrico, el diseño. Mirad, este de aquí. Mirad qué bonito. Y de verdad que es que la calidad de los bañadores, o sea, os, os puedo asegurar está genial se ve súper bien mirad tiene este diseño blanco por aquí abajo en, en las esquinas y en la parte superior es más tipo natación pero no tiene por qué y de hecho esto mmm, lo yo creo que se puede poner como top ahí con unos vaqueritos también Me quedan dos bikinis y eh, esta vez también eh, no he arriesgado mucho en cuanto al color, porque es que este color me parece precioso, precioso. Lo tenéis en más colores, si os gustan los colores vivos también los tenéis, pero a mí es que este azul, que no sé cómo llamarlo, a este azul me encanta, mirad. Esta sería la parte del bikini, la parte de arriba. Y abajo tiene un bordado de Animal Print. Me encanta el Animal Print con una especie de transparencia entre las rayitas. Eh, me encanta este color, mirad. A ver, el diseño es muy básico. El diseño es como si fuese un bañador de, de natación, ¿vale? De piscina de natación, ¿vale? La parte de arriba, pero eh, no sé, a mí me gustó. Y luego la parte de abajo. La parte de abajo es así. ¿Vale? Tampoco es una braga súper alta, no es una braga súper alta, pero sí es un poquito alta para recoger. Y por la parte de atrás, pues, eh, bueno, a mí me gusta que me tape un poquito más el culo, un poquito más. Eh, yo creo que casi todos los bañadores y bikinis que he cogido, pues, eh, no, no son eso tipo tanga ni nada de eso, ¿eh? Pero yo, si tapasen un pelín más el culo, como que mejor, pero bueno, que oye. Esto al final es cuestión de gustos, de complejos, de pudores, y, pero bueno, está genial, ¿eh? que tapan bien, tapan bien. Y, y ahora os voy a enseñar el otro bikini que es muy parecido y estoy alucinando con la calidad, o sea, estoy alucinando con la calidad. Mirad, el diseño es muy similar. Este de aquí. Una pequeña interrupción de mi marido que se va, que quiere aprovechar para ir al monte a andar, a correr, a entrenar, a hacer sus, sus entrenamientos. Mirad, eh, el diseño es similar, ¿vale? Pero en este caso no tiene tirantes, es palabra de honor. Y el tejido es un poco diferente. El tejido tiene como eh, canalé, es tipo canalé, pero es que os digo, estoy alucinando con, con la calidad. Está genial. Todos los bañadores traen pues este forrito si tú quieres lo puedes quitar a mí me viene fenomenal porque así como que tengo un pelín más de pecho <laughs> y la braga pues igual el color ya habéis visto que es bastante similar esta braga igual recoge un poquito más es un poquito más alta esta braga ya, ya habéis visto que los colores que los colores son muy similares un verde azulón es que no sé cómo llamar a este color y eso, el diseño de la braga es bastante similar. Os voy a enseñar las dos a la vez. La de atrás es un, pe un pelín más grande, eso es. Pero mirad, lo, lo tenéis en más colores. Si os gustan así colores, más chillones. Y nada, vamos a ver qué tal queda puesto. Os he comentado de este bikini que eh, lo puedes ajustar. A mí me queda tal cual, perfecto, tal y cual estaba. Pero podéis ajustar a vuestra medida el pecho pues nada estoy súper contenta con la elección me queda todo perfecto de talla de verdad eh, estoy encantada creo que seleccioné bien eh, lo dicho, el bikini que bueno el bikini que menos me ha gustado es este porque tiene mucho floriplondio y, y yo no soy así de estampados el, el animal print, sí, el animal print no sé, me parece como elegante no sé, me gusta, me gusta, siempre me transmite buena cosa pero eh, a ver, este es el que menos me ha gustado pero también me gusta, eh, o sea, me gusta y estuve a punto de coger en este tono de aquí, este tono que veis pues también tenéis eh, para esto, pero dije, no voy a coger los mismos tonos. Y, y eso, este. Luego, este bañador, me ha encantado, me ha encantado. Es que se puede utilizar como top y todo, con una faldita, con unos vaqueros. Esto es una chulada. Esta también la tenéis en más colores. Y, y el resto, pues eso, me encanta. Os dejaré los accesos a todos los bañadores eh, que os he mostrado aquí. Aprovechar mi código de descuento. Precio-calidad está tiradísimo, súper barato. Y nada, chicas y chicos, eh, si habéis llegado hasta aquí, os agradezco mucho que hayáis visto el Hall de Shane. Y ahora seguimos en el pueblo que mi hija, qué fiel, qué fiel, mi hija sigue ahí escondida, ahí para eh, estar conmigo. Y nada, ahora voy a dedicar tiempo a mi familia. Vamos a aprovechar de este paraíso que tenemos aquí en el pueblo. Quiero ir a andar con mi señor esposo a dar un paseíto. Él ahora va a hacer su caminata fuerte tal para, para entrenar. Pero luego le he dicho: pero luego tienes que hacer una cortita conmigo para charlar tú y yo, para estar un poquito de novios. Y, y nada, pues lo dicho. El aya ser chao, descansate. Bye. Descánchate en cariño. Los sondo! Contus, ese rica! ¿Sabes lo que hacen mis hijos? Cogen carrerilla y se tiran en la piscina. Así, pumba. Yo no sé cómo nos hacen daño en la tripa. No, no, no. No, es que ¿No te haces daño en la tripa. El suelo es muy blandito. Sí, ¡Mamá, mira! Amá, mira, Ser, se evocamos, Ay, el aya tiene un nuevo amigo. Mirad, un. Maringo Ringo, en Euskera decimos maringo ringo, pero es una mariquita, ¿no? Sí. Ah, y un nuevo amiguito. Bueno, Irene ya se ha cansado de jugar en la piscina, ¿verdad? Hace un poco fresqui, pero bueno. Eh, mis hijos no tienen frío, ¿verdad, cariño? No. Me está ¿Amá? preguntando. Amá, ¿qué...? Ah, sí. Me estaba preguntando Irene, ama ¿qué me vas a hacer para comer? Hoy voy a ser buena madre y les voy a hacer macarrones con tomate y salchichas. ¿Eh? ¿Te gusta, verdad? Sí, es, es mi plato favorito. <laughs> ¡Viva la Iñigo no se cansa del agua, sigue jugando. ¡Jo, Iñigo! ¡Ay, ay! ¡Guau, guau! Así, así, que se canse. Luego para echar la siesta. ¿Eh? Sí. No. Sí, para que estéis quietecitos. ¿Eh? ¿Elaya, tú no te metes al agua? No. Elaya juega con la mariquita y está tomando el sol, bueno no sé qué super sol porque, porque ya, o sea justo ha habido como un suspiro de sol pero ya está ya se ha ido, está todo nublado el verano del norte <laughs> pero súper bien no pasa nada mejor así no se escapa cariño yo creo que el haya en su vida anterior fue fue veterinaria, fue un animalito y se ha reencarnado en el haya Tú crees en la reencarnación. Depende. Depende. Yo últimamente estoy muy que me creo todo, ¿eh? Que estoy muy que me creo todo. ¿Cómo, ¿Cuándo murió Michael Jackson? ¿Cuándo murió Michael Jackson? Hace cinco años, hasta 2017. ¿Cómo sabes tú? Pues más. Sí. No sé, más o menos. Sí. No espera, espera. Déjame ah, no. pensar. Casi, casi. Entonces, no Michael mayoría. Jackson, no, murió hace diez años, igual. Entonces, yo... Lo he dicho por decir. ¿eh? Ah, igual sí, igual tú eres Michael Jackson. <laughs> Lo he dicho por decir. Soy sí, Michael Jackson. Pero tú, tú bailas como Michael Jackson. Sí. Tienes algo como mm, pues que sí. te caracteriza de él? De vida, sí claro. Tú, 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 tú. No voy a grabar haciendo eso, Niño. Porque no? porque no? No te voy a grabar haciendo eso. Pues Encima estás cantante. en bañador. Te tengo que cortar el pelo, eh. Ni de broma, chaval. Sí, voy a sí, sí. Te tengo que cortar Michael Michael el pelo. Aquí, cada uno con su tema. O sea, a ver, a ver, sí, el, cada uno con su tema, el aya con la mariquita. Y a ver, Irene, ¿tú cómo haces el Michael Jackson? A ver. A ver. ¿Ya está? ¿Ya, está? ¿Ya has hecho? Hija, no he visto nada. Bueno, se me, se me va a quemar la comida. Tengo los macarrones eh, en la cazuela. Estaba nublado, pero ya está saliendo el sol de repente. ¡Qué bien! <laughs> Se agradece. Ratitos de nubes, ratitos de sol. Bueno, llevamos un tiempo, hemos dado un paseíto. Me ha venido súper bien. Y hemos estado ya recogiendo la chabola. Eh, ya sabéis que, bueno, teníamos todo patas arriba. Ya hemos finiquitado el tema. N mi marido ha tirado el 80% por no decir el 90% de lo que había dentro. Pena me da. Alguna cosa lo hemos metido en el choco. Eh, la siguiente vez mm, agarraremos al choco y lo pondremos en plan bien, bien, bien. A ver si me van quitando trastos que tenemos de, de cositas que se guardaron en el choco cuando hicimos la reforma de la casa. Y, y eso, ahora pues esto merece la pena que echéis un vistazo. Mirad, esto tiene otra pinta. Esto tiene... Mirad la chabolita. <laughs> mirad, mirad qué pinta. Mirad. Temas de camping por aquí. Herramientas. Solo hemos dejado las cajas de plástico porque al final con la humedad y tal eh, la madera se va estropeando con el tiempo eh, y el cartón ni qué decir. Porque bueno, pues aquí entra agua. Tuvi se arregló un poquito el tejado, pero eso, pues quieras o no, pues eh, hay mucha humedad aquí. Bueno, mirad lo despejado que está, no me digáis despejado. Mirad que limpito el suelo. Bueno, bueno, esto, esto, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Mirad, aquí hay tarros de cristal que mi madre los tenía guardados y esto lo he dicho a mi marido que no quiero tirar aquí mi madre embotaba tomates y bueno, esto me recuerda mucho a ella. Esto todavía no lo vamos a tirar, que a lo mejor algún día acabamos tirándolo, pero bueno. Pues nada, así es como ha quedado la chabolita. Y poquito a poco. Hace ilusión, pues eso, hacer estas cosas, limpiar, eh, ir poniendo bien. Y lo dicho, la siguiente vez la agarraremos al, al choco. Bueno, estamos aquí en modo relax, en modo siestita. Pero bueno, el Aya ya empieza seguido a pedirme cositas que si quiere merendar, que si tiene hambre, como come como los pajaritos, come poca cantidad muchas veces durante el día, eh, y nada, me voy a levantar ahora porque eh, nada, ya me he levantado un par de veces, que si le he puesto algo, que si lo otro. Y ahora le voy a hacer un bocadillito de un sándwich con jamón, y un poquito de mayonesa, y estoy pensando que igual me preparo yo también eh, mi merienda, unas tostaditas de pan y tal. Eh, y nada, eh, a, acabo de leer un comentario o dos, eh, estoy aprovechando para eso, contestar vuestros comentarios, para editar <laughs> y esas cositas. Y uno de vosotros me ha escrito por privado por Instagram y bueno, es una persona que me apoya mucho y, y me ha dicho, oye, Ane, nunca al inicio del, de tus vídeos, nunca dices a la gente que, que se suscriba, que activen la campanita. Ni tampoco acabas eh, tu, tu vídeo pidiendo pues que se, a la gente que se suscriba y tal y cual. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haces? Igual hay gente que te ve y, y no está suscrita, o, o igual tal, y la verdad es que nunca, nunca lo hago. Una vez os pedí, oye, eh, suscribiros al canal, tal y cual, pero no sé, como que me da cosa. Como que me da cosa pedirlo. Y al final lo hacen casi todos los youtubers, pero... Eh, pues igual empiezo a hacer, ¿no? Al inicio del vídeo, cuando, cuando os diga, hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Eso es que siempre los digo porque es que ya me sale, me sale. Antes la frase era más larga, pero una vez una me dijo, oh, esa frase es horrorosa y dije, bueno, lo voy a cortar. Y al final del vídeo siempre pongo la misma eh, canción, como que ya identificáis eh, esa canción del final con, conmigo. Y igual también lo hago hoy cuando me despida, igual empiezo a hacerlo al final, el que no llora eh, no mama no se dice y tampoco creo que hago ningún feo ni hago mal no y, y la verdad es que bueno, pues eh, tenéis que tener en cuenta que al final pues eh, una pues es verdad que para mí es un hobby, me desahogo con YouTube, pero pues hace ilusión, ¿no? Tener más seguidores, crecer. Eh, y para mí, pues a mí me hace ilusión, ¿no? Crecer, seguir creciendo en YouTube. Así que os recuerdo, fijaros a ver si estáis suscritos y activar la campanilla. Es importante porque eh, así YouTube os notifica, aunque suelen decir que eh, no siempre notifica, pero bueno, si le dais a la campanita que estará por ahí, en algún sitio. Pues darle y así os va a llegar el aviso y, y entráis a verme. <laughs> Aunque ya sabéis, eh, siempre subo a las tres y media los vídeos, siempre a la misma hora. Alguna vez he subido mal, pero porque yo me confundí, porque a veces ando con unas prisas tremendas, pero siempre subo a las tres y media, no todos los días. Que hay alguna que me suele decir, Ani, hoy no has subido vídeo. Y yo no, no subo todos los días. <laughs> Cinco vídeos a la semana que es bastante, que es bastante. Y y eso, y oye, si tenéis algunos amigos que alguna vez el otro día me dijo una mira, mi madre te te conozco porque una vez le vi a mi madre viéndote a ti y gracias a ella pues ahora te he descubierto y ahora yo también soy tu seguidora, me dijo así. <laughs> así que, oye, Hablar de mí, si os gusto, si os hace ilusión crecer conmigo, tenemos una comunidad súper bonita, grande, y, y nada, si os hace ilusión que yo también crezca, eh, pues eso, decir a vuestros amigos, a vuestras amigas, eh, sobrinos, tíos, primas, mm, cuñados, mm, da igual, hijas, hijos, eh, madres, padres, eh, oye, que me sigan, <laughs> seguro que también se entretienen conmigo. Y dicho esto, nos vamos a la cocina. Porque eh, yo también tengo un poquito de hambre y eh, me voy a preparar un tente en Me vais a acompañar. Mi hija Elaya ya está <laughs> todo el rato a mamá, así que enseguida, pues no sé, haremos algo juntas. Estas tostaditas de pan por aquí que son de centeno, integrales, se supone que son saludables. <laughs> estas de Wasa, estas de aquí, estas las compré en Eroski. pero bueno, las tenéis en Mercadona, en Lidl, en un montón de sitios y. Y eso, voy a hacerme dos tostaditas. Ya sabéis que soy adicta a la mayonesa. O sea, es que es algo que me supera, no puedo dejar de tomarla porque es que para mí es un placer. Entonces voy a untar un poquito de mayonesa, unos brotes de lechuga. Y nada, como le he puesto un bocadillito a mi hija, pues me pondré dos, mmm, dos cositas de estas de, de jamón cocido de cerdo. Uy, 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 tiene pinta de que va a llover. <laughs> ya es un poquito tarde y bueno, vamos a recoger estas cositas que han quedado por aquí. Esa zona ha quedado bastante despejada y recogida, ya veis, pero siempre hay algún juguete o algo en alguna esquina. <laughs> he hecho una lavadora después de comer y he colgado bastante rápido, pero hoy con, el, con la tarde que se ha puesto así oscuro, oscuro, nada, antes ha salido el sol, pero nada. Eh, ha sido como muy poquito. Y no sé si se habrá secado o no. No, todavía pues estas cositas están mojadas. Bueno, no pasa nada. Esta es una riñonera de mi padre que lo encontramos allí en la chabola y lo, lo he metido a lavar y ha quedado súper bien, súper limpio. Esta riñonera lo solía llevar mi padre cuando iba por setas. Mi padre era setero. En euskera, perre chiquero. <laughs> y solía traer hongos, bueno, bueno, de todas las clases. Mi padre es un obsesionado, tiene un montón de libros de, de setas, de, de... Bueno, yo creo que alguna vez os he hablado de ello, pero igual hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que mi padre algo os contó, pero eso igual pff, muchos vídeos atrás. Y bueno, esto lo solía llevar él para llevar sus cositas. Y nada, lo he lavado y he dicho, bueno, pues mira, igual podemos aprovechar. Eh, algún día ya sabes que yo soy de siempre intento aprovechar guardar todo está bastante bien o sea se ha soltado esto aquí está un poco oxidado pero bueno creo que ya te sabes la película no de memoria Dilo de memoria hace un mes <risa> <risa> ah, Joder, ahí está. Tienes que cambiar el repertorio. Ya te aburre voy todo. A, voy a poner Netflix. ¿Netflix? A ver, yo te enseño que hace tiempo que no entras. Yo te sí, ayudo no, a ver. Ya, ahora ya me enseño tu hija. Ya sabes entrar. Va, sí. eh. Oinche, Gollyes Magalí en Ghana. Ve, tu Haití en películas de vaqueros. Eh, no. Era. Espera, a ver, si ¿sí consigues poner Netflix. Sí, ya he puesto, mira, ahí. Pues ahí, selecciona, dale OK. Okay, yeah, le doy. Dale a ok. Ahí. Eso es. Ahora a esperar. Ahora a esperar. Netflix. ¿Ves? Ya está, pues si sí, ya sabes. No, vale, si sí, ya sé. Sí, antes he utilizado bastante. Luego un día lo dejé y ya no puse más. Ya. Así de cabezón soy. Bueno, vamos a ir un ratito a estar con la vecina, a charlar con ella. Antes también ya hemos estado, pero bueno, otro ratito. Igual están, ahora, eh. Igual están cenando, que ya es un poquito tarde. Nos apetece estar con ellas. Chicas y chicos, esa tarde-noche me relajé tanto que ya me olvidé de grabaros. Estuvimos con las vecinas hablando un rato y la verdad es que me encanta ir donde ellas. Eh, me recuerdan a mi madre, son amigas de mi madre. Me dieron una de ellas, me dio un abrazo que, que me encantó. La verdad es que. Cuando te abrazan así con cariño es que se agradece un montón, me llenó el alma. Últimamente os hablo mucho de mi madre, pero es que, no sé, me estoy acordando mucho, mucho de ella, la he hecho mucho de menos y, y bueno, pues al final yo pues, eh, os hablo, os cuento de lo que siento en cada momento. Y eso es, chicas y chicos, que bueno, deciros que gracias por estar ahí, tengo la necesidad de, de daros las gracias, yo creo que muchas veces nos olvidamos de dar las gracias, de dar las gracias por todo lo que tenemos y, y bueno, pues eso, que muchas gracias por estar ahí. Y ya sabéis que a mí pues, me hacéis mucha compañía, me entretengo mucho y, y lo que siempre os digo, espero que yo también os haga un poquito de compañía. Y hago...